Gracias. Bueno, buenos días a los presentes y a los que nos están viendo por internet. En este caso nos toca hablar este manual, nos gustó presentárselo, es un manual que ya está establecido en la página y que lo tiene el personal oficial, que es un manual de procedimientos de identificación y separación y eliminación de materiales de riesgo específico, en este caso para encefalopatías conquiforme bovina. Sí, está, como les comento, en la página, ya lo pueden todos revisar. Perdón. Vamos a ver aquí algunos puntos relacionados principalmente a las directivas, lo que viene en el 9 CFR, en su parte 310, y también relacionada a la serie de las directivas 6000, que es para sacrificio, en este caso la 6100.1 para antemortem, la 6102 para postmortem y la 6100.4 que vendría siendo para eliminación de material de riesgo específico. Podemos hablar rápido de una pequeña semblanza de lo que es la encefalopatía, tal vez muchos ya lo conozcan, pero habrá gente que no esté muy relacionado con este punto, porque es específico para bovinos en rastro de sacrificio, ¿sí? Entonces, aquí la encefalopatía es conocida también como vaca loca comúnmente. Es una enfermedad no febril, crónica, degenerativa. No sé si se vea bien o lo podemos aumentar un poquito, ¿no? Es todo. Disculpen porque es del manual y no es una presentación así en transparencias. Es fatal y afecta principalmente al sistema nervioso central. Como ya sabemos, la nueva variante que fue la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que aquí nos indicó que había una transmisión hasta el ser humano por vía oral. La historia de esta enfermedad, bueno, nos dice que en el 86 inició en Gran Bretaña, hubo cerca de 200.000 casos. Esto afectó a algunos otros países, principalmente el 95% estuvo en Gran Bretaña, algunos otros países del Reino Unido también y de Europa. En el 2003 inició ya por en América, en el área de Canadá. Se sumaron algunos otros países, Canadá, Israel también. Desde su aparición, esta enfermedad se diseminó debido, lo que ya sabemos, a la alimentación de rumiantes con harinas de otros rumiantes y a la importación de esas harinas de Inglaterra de animales con problemas de encefalopatía. Esto afectó grandemente hasta que bajó al 40% del consumo en el producto de carne de bovino en Europa. Después, ya en el 2003, inicia en Canadá y en el 2003, también en diciembre, nos dicen los americanos que fue su regalo de Navidad, cuando Inglaterra confirmó una vaca positivo en una vaca Holstein adulta de Washington en el 25 de diciembre. Estados Unidos le dio trazabilidad y detectó que este ganado provenía de Canadá, importado en agosto del 2011. Muy bien, entonces algunas observaciones de lo que es la encefalopatía. Son producidas por la forma patogénica de la proteína priónica, es por un prión en este caso, son de incubación muy larga, meses, años, también son de evolución lenta y progresiva, mortal sobre todo, produce degeneración en el sistema nervioso central, que eso es lo que vemos principalmente, con ausencia de lesiones macroscópicas. En el estudio hay una vacuolización del tejido cerebral que en la forma microscópica se ve el cerebro en forma de esponja, por eso su nombre de encefalopatía esponjiforme. Muy bien, entonces algo pequeño de la etiología, dice que es una enfermedad producida por partículas infecciosas de naturaleza proteica, por un prión, que carece de ADN, muy resistente sobre todo al calor, a los rayos ultravioleta. Este nos hace ver que es una enfermedad muy difícil de tratar, ¿no? En la actualidad no hay pruebas diagnósticas para detectar la enfermedad. En seres vivos solo se confirma la presencia de la enfermedad después del sacrificio de algún bovino afectado. Lo que nos interesa es esta parte del contexto nacional. Vamos a hablar que no se ha presentado ningún caso en México. Aquí está reportado, no hay ningún caso reportado por la Dirección General de Salud Animal, dependiente de Senasica. Esta Dirección General de Salud Animal inició una serie de medidas sanitarias para prevenir esta enfermedad. ¿De qué forma? Bueno, de que se prohibió la importación de bovinos, de rumiantes vivos, de países afectados,
desde el 91, también con notificación obligatoria y la promoción de reporte en el 94. Hay una actividad de vigilancia por parte de CPA, que es la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, que es la que lleva el muestreo principalmente en el país. También tenemos como referencia las normas 61 y 60, que son publicadas en el 2000, las cuales son especificaciones sanitarias para la transformación de despojos. Estas normas están reguladas los establecimientos que se dedican a la transformación de despojos por la Secretaría, principalmente, de Salud Animal. Tenemos este manual, que como les comentaba, para los médicos veterinarios, principalmente el objetivo de este manual es servir como herramienta a los médicos que elaboran establecimientos TIF, aportándole una serie de pasos. Principalmente lo que nos interesa es la eliminación, separación y eliminación de material de riesgo específico, del cual vamos a hablar más adelante. Muy bien. En este paso, el número 4, que es la identificación de material de riesgo específico, aquí principalmente los animales de mayores de 30 meses, inclusive 30, son los animales que tendrían que ser considerados como animales de riesgo. Entonces, los siguientes materiales de estos animales serían considerados como de riesgo, perdón. En el caso es del cerebro, cerebelo, cráneo, ojos, los ganglios trigéminos, la médula espinal, de la columna vertebral, exceptuando esto que viene un poco más en negritas, tal vez no se alcance a ver, que es la vértebra de la cola, los procesos transversos, y las transversos vertebrales lumbares y torácicos, y las alas del sacro. Pero también son considerados materiales de riesgo los ganglios de la raíz dorsal de bovinos de 30 meses y mayores de esta. Aquí esto es bien importante señalarlo porque se debe incluir inclusive los de 30 meses. Hemos visto en algunos casos que se marca 30 meses o más, pero debe de considerarse 30 meses y mayores, o sea, inclusive los 30. Muy bien. También otro material de riesgo específico importante de retirar es el ilion distal, la parte distal del ilion. De todos los bovinos, también es considerado como, mayor, como material de riesgo específico. ¿Sí? Estamos hablando de bovinos de más de 30 meses. Los materiales de riesgo específico no son comestibles y están prohibidos para su consumo como alimento humano. Es muy importante que los establecimientos que estén aprobados para exportar a Estados Unidos tengan bien definido la eliminación, segregación de material de riesgo específico. Y este punto del ilion distal es bien importante, bueno, que lo conozcamos, que son 80 pulgadas, lo mínimo que debe retirarse, que son aproximadamente 2 metros.3 centímetros. Deberá estar la persona bien capacitada por parte de la empresa para identificar y eliminar ese material de riesgo. Más adelante vemos algunas fotografías sobre este paso. ¿Sí? Como comentábamos, los materiales de riesgo específicos no son comestibles y están prohibidos para su uso como alimento para humanos. ¿Sí? Se prohíbe también la separación mecánica de carne bovina para el consumo humano y este material de riesgo debe ser retirado de las canales de ganado, separado del material comestible. Aquí este paso es muy importante. Lo correcto sería que un establecimiento, el sacrificio de animales de 30 meses o mayores, lo hiciera al final del turno. Mas sin embargo, si hubiera una seguridad de que los documentos nos garanticen que tengamos la edad, ahora actualmente se hace la identificación de la edad por la dentición, entonces lo que hace el establecimiento y que se debe hacer es identificar las cabezas de más de 30 meses, de 30 meses y más, perdón, señalarlas, separarlas del resto, igual que las canales, y lo que debe hacer el establecimiento es después del corte de alguna canal de 30 meses o más, obviamente lavar y sanitizar el equipo. Todo el equipo que utilice la persona para separar material de riesgo obviamente debe estar identificado con código de colores y deberá estar por escrito. ¿Sí? Vamos a hablar del punto 5, que son los equipos utilizados para corte a través de materiales de riesgo específico. Como les comentaba, cuando un establecimiento realice el sacrificio de ganado o se dedica a procesar canales o sus piezas en una sala de corte, debe separar estos canales y o piezas de animales de 30 meses y mayores. ¿Qué quiere decir? Que en rastro se identificó, en cuartos fríos también deberá de señalarse en unas cámaras o en un riel identificado para este tipo de ganado.
y avisar cuando pase a una sala de cortes o bien cuando se pase a otro establecimiento que se dedique al proceso. En este caso debe utilizarse el equipo dedicado únicamente para cortar este material de riesgo, como comentábamos. Los establecimientos deberán de tener algún código y bajo ningún motivo o ninguna circunstancia debe tener contacto este equipo utilizado para retiro de material de riesgo específico con piezas o ganado de menos de 30 meses. El operario y sus cuchillos, así como el resto de materiales que estén en contacto con estos materiales, deben de poseer un código distinto de los operarios y cuchillos, además de los otros utensilios. Ya hablando un poco que se va relacionando el encefalopatía espongiforme con el caso del material de riesgo específico y algo también nos habla este manual del bienestar animal, es desde el punto de vista de la recepción de los animales. Si voy muy rápido, ahí me moderas un poco. En este caso, el médico veterinario oficial deberá verificar en las instalaciones donde llegue el ganado a sacrificio, primero que todo, que llegue con la documentación necesaria para un punto importante que es la trazabilidad, en este caso la documentación, el certificado sanitario de movilización, documentos de las empresas que ahorita ya están llegando a los rastros, documentos de empresas designadas, empresas de engorda designadas, perdón, proveedores confiables. Entonces es muy importante que el médico revise esta documentación a la llegada del ganado. También deberá revisar que las instalaciones cumplan para que el ganado tenga un bienestar animal, ¿no? Debe verificarse el origen de los animales. También debe constatar que los vehículos utilizados para desembarcar este ganado cumplan también y sean lavados y desinfectados en el caso de otras especies. También el establecimiento, este paso es bien importante y no lo puede revisar una auditoría de Estados Unidos. Debe contar con un manual de procedimientos donde indique todos los pasos que va a llevar desde que llegue el ganado a sacrificio, el proceso y la venta de los productos, incluyendo su estadía en los corrales. El médico deberá tener conocimiento de este manual que tenga el establecimiento o de este procedimiento, ¿sí? Aquí principalmente lo que va a asegurar es que no se pierda la trazabilidad de ese ganado. En cuanto a los análisis de documentos, al llegar los animales se debe revisar principalmente el certificado sanitario de importación o movilización. En este caso, bueno, hablamos de bovinos, ahorita no hay importación de ganado en pie. También debe constatarse si cumple con la información registrada. ¿Qué quiere decir esto? Que venga lo que el documento certificado indica, los animales, que sean el número de animales exactos, que el fleje venga bien puesto, sin violarse, y que también cuente con identificación del ganado, ¿no? Cuando algún embarque no tenga certificado, no se deberá de sacrificar ese ganado o retenerse en corrales hasta checar bien la información. También se debe garantizar que los animales estén perfectamente identificados. Esto es en parte de la trazabilidad que nos exigen. Es muy importante que durante la estancia en corrales y durante las distintas etapas de proceso, este ganado no se nos pueda revolver con otros ganados, ¿no? La inspección ante mortem, en este caso, pues el médico la lleva, debe llevarla durante las 24 horas antes del sacrificio del ganado. Además, el veterinario podrá también decidir a cabo si lleva una inspección en cualquier momento de este ganado. Vamos a irnos un poquito más rápido. En este punto, el médico veterinario debe asegurarse que los procedimientos para evitar los riesgos de encefalopatía se lleven a cabo en cada uno de los establecimientos, lo que comentábamos hace rato. En la inspección ante mortem también deberá permitir determinar si existen algunas señales. Esto es un punto muy importante para determinar si hubiera algún riesgo de algún animal sospechoso a tener encefalopatía espongiforme bovina. ¿Cuáles son? De que principalmente cuidar el bienestar animal durante el transporte y durante su estancia. ¿Qué debe revisar también? Que no haya una condición perjudicial para la salud. También presentar una atención especial a la detección de zoonosis y todas estas están enfermedades que figuren en la OIE, Organización Internacional de Epizootias, ¿sí? O de enfermedades, perdón. En este caso, la inspección antemortem debe consistir en un examen clínico de manera individual. En este caso, el médico pudiera identificar en su examen antemortem en estática y en dinámica si algún animal pudiera tener alguno de estos signos que son característicos de la encefalopatía. Si tuviera problemas al caminar, si tuviera algún síntoma nervioso, si tuviera hipersensibilidad a la luz, al sonido, son algunos de los síntomas o signos que puede el médico revisar aquí.
Estos signos son potenciales indicadores de encefalopatía espongiforme bovina. Así que platicamos que es muy importante la inspección antemortem y básico para este tema que estamos hablando. Entonces, este punto también importante que es, deberán de tenerlo bien establecido los establecimientos que se dediquen al sacrificio de bovinos para exportar a Estados Unidos, que ningún animal que no entre por su propio pie deberá ingresar al sacrificio. Ningún animal que no entre por su propio pie o no ambulatorio será sacrificado en el establecimiento. Eso es una indicación que tenemos por parte de FCIS. Nos ha tocado ver en algunos establecimientos que todavía tienen ahí algunas puertas de emergencia. Se contrapone un poquito con nuestra norma en el caso de sacrificio de emergencia, pero si bien un establecimiento quiere exportar a Estados Unidos, deberá cumplir con las exigencias del país al que desee mandar sus productos. Lo que se puede hacer en estos casos es que si ese ganado no ambulatorio podrá dársele un trato humanitario y mandarse a otro a otra instalación. No sé si eso se haya alguna duda, con lo podemos ver más adelante para aclarar casos. Muy bien, entonces ya cuando se ha llevado la inspección antemortem y hubiera alguna demora, también nos comentan de más de 24 horas, tendría que volverse a hacer una inspección. Para esto el establecimiento tendría que tener instalaciones adecuadas para que el ganado esté cómodo, que esté techado, que esté con agua, y cuando pasara las 24 horas que tenga instalaciones para alimentarlo. Así es. Hay algunas modificaciones en la norma en cuanto al tiempo de llegada y de reposo del ganado. Eso es importante, que solo se debe proceder al sacrificio de animales que han cumplido con un periodo mínimo de descanso de 3 horas. FCIS maneja que si un ganado llega excitado y se sacrifica, pudiera haber alguna confusión de que el animal estuviera nervioso, y la verdad solamente requeriría algo de descanso, mínimo de 3 horas. Ese es el tiempo de reposo, podrá reducirse a la mitad cuando el ganado provenga de una distancia de menos de 50 kilómetros. Este paso es muy importante. En el caso de que el médico veterinario deba asegurarse de procedimientos para evitar el riesgo de encefalopatía, deben llevarse cada uno de los establecimientos. En esta, la inspección antemortem debe permitir determinar si existen señales. Como comentábamos, los señales principales de que un establecimiento debe de revisar el médico que tenga las instalaciones, el establecimiento, para no causar un peligro en el bienestar de los animales durante su transporte. Hay muchos establecimientos que pueden auditar inclusive a sus proveedores de transporte, cómo transportan el ganado desde la granja hasta la planta de sacrificio. Los evalúan, inclusive le dan algunas calificaciones, en algunos hasta algunos premios, que el transporte sea conducido con eficacia. Más adelante podríamos ver algunas fotos que traemos de tipo de transportes adecuados en el tema de bienestar animal. Entonces, el médico veterinario también deberá asegurarse de que la inspección antemortem deba consistir con un examen clínico de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser rápido también y debe valorarse en pie, en estática y en dinámica, como comentábamos. Ya para la entrada al sacrificio, como parte de la inspección antemortem y de la encefalopatía espongiforme, la condición de estos animales para entrar al aturdimiento debe llevarse a cabo con el mínimo estrés. Este punto no lo revisa mucho Estados Unidos, desde la forma que arreas el ganado, si no existen resbalones en los corrales, si no existe vocalización o qué tanto hay de vocalización, cómo el personal trata al ganado, si no les grita, las instalaciones también. Entonces, nos comenta que la entrega de los animales calmados a la zona de aturdimiento es esencial. ¿Por qué? Porque si el establecimiento no tiene un toril específico para sujeción, bueno, va a batallar menos el operario para hacer el aturdimiento de ese ganado, ¿no? Un ganado que llegue tranquilo es más fácil de aturdir, obviamente. Solo se podrán entrar al área de sacrificio animales vivos o animales insensibilizados que vayan a ser sujetos a un sacrificio de emergencia. En este caso, los establecimientos que exporten a Estados Unidos, pues este punto no podría ingresar, ¿no? También, en cuanto a las características de insensibilización, es un punto muy importante que nos revisa Estados Unidos en los establecimientos que nos ha auditado. Esto está basado, obviamente, en la norma 033, que es para bienestar animal nuestro. En este caso, está prohibido los instrumentos que tengan una inyección de aire a la cavidad craneal. Están autorizados los equipos, como por ejemplo, más adelante vamos a ver tipo de equipos, pistolas de perno cautivo,
pistolas de aire, todo esto que no inyecte aire a la cavidad craneal, ¿sí? Para garantizar esta inconsciencia uniforme en cada golpe, los aparatos utilizados de aire comprimido deben estar bien equipados con la presión necesaria, al igual que las pistolas. Dos puntos importantes aquí es que mencionan que esta deberá tener obviamente suficiente aire de presión para que no falle, y la pistola también deberá estar en buenas condiciones con los cartuchos adecuados. Y un punto muy importante que nos han hecho aquí aclaración es que un paso bien importante es que los cartuchos no estén húmedos, porque se ha detectado de que si el cartucho está húmedo no tiene la misma fuerza en el disparo y va a afectar en cuanto a la insensibilización del ganado. También nos pide Estados Unidos en este punto que el establecimiento tenga obviamente equipo, doble equipo en cada uno de estos, obviamente una pistola de aire, y por si fallara, inmediatamente antes de colgar el ganado deberá tener otra persona una pistola de cash, de perno cautivo, para insensibilizar a algún animal que haya quedado mal insensibilizado en la primera etapa. Podemos ver rápido algunos puntos de dónde es el correcto insensibilizado. Este punto también es muy importante de los establecimientos que sacrifiquen ganado bovino, que tengan gráficas o fotografías en el área de sacrificio para que el operario siempre esté consciente de dónde debe dar el tiro. Aunque ya tenga la experiencia, de repente puede haber cambio de operario, o en una visita nos piden que esté la identificación clara de cómo debe hacerse. Este es un ejemplo, donde nos pide que del nacimiento de los cuernos hacia la comisura del ojo opuesto y la siguiente igual al centro es donde debe ser el correcto insensibilizado del ganado, ¿sí? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que un correcto insensibilizado del ganado? Todo esto viene siendo parte de la encefalopatía todavía, y igual de bienestar animal. El animal posterior a la insensibilización debe caer, puede presentar rigidez muscular, debe disminuir gradualmente y no debe haber intentos de que el ganado se levante. Esos pasos son muy importantes, que no haya un arqueo, que la respiración también sea arrítmica, que los ojos deban permanecer quietos. Aquí muchos establecimientos ya están adoptando unos sistemas para estar detectando antes de colgar el ganado el reflejo palpebral. Pero también hay algunos establecimientos o operarios que van y tocan el ojo, no es recomendable porque pudiera haber alguna reacción. Lo recomendable es utilizar una lámpara en este punto, dirigida al ojo, o pasar la mano por los ojos a ver si no te sigue el ganado con la vista. Si sucediera eso, quiere decir que está mal insensibilizado. También al colgarlo, la lengua debe estar fuera. Ya el animal colgado debe tener la espalda recta, no debe presentar arqueo de espalda, eso significa que hubo un mal insensibilizado. También la cabeza debe estar colgando sin fuerza y no debe presentar algún arqueo, como comentábamos, con ganas de enderezarse. El paso del desangrado es un punto también muy importante, porque la norma nuestra también nos señala que debe haber un tiempo determinado entre el insensibilizado y el desangrado. Entonces, esta operación debe de ser verificada periódicamente por los médicos para que sea efectivo el desangrado. También nos ha sucedido que de repente cambian de operario y entonces un mal desangrado afecta tanto al tiempo de muerte del ganado como en cuestiones ya de presentación de la carne y de contaminación, obviamente, ¿no? Entonces, todos los animales llevados a esta zona de matanza deberán ser sacrificados sin demora, es lo que comentábamos. Las operaciones de sensibilización y desangrado también de estos animales deben efectuarse con una velocidad superior a aquella a la que pueda admitirse los cuerpos de los animales para su faineado. En el caso de otras especies, obviamente si no se lleva a cabo rapidez en este procedimiento, en el caso de cerdos que es insensibilización eléctrica, pues pudieran despertarse y eso sería una falta grave. En el caso del sangrado, bueno, como comentábamos, debe realizarse dentro de los 30 segundos después de la insensibilización. Recordemos que con la insensibilización existe una muerte del sistema nervioso central y al momento del desangrado, al terminar su desangrado, bueno, ya hay un shock hipovolémico y ocurre la muerte también por el sistema nervioso y el sistema involuntario. Entonces, se deberá efectuar de manera que provoque un desangrado rápido, profuso y completo. Este desangrado debe realizarse por corte yugular tras la incisión del vaso sanguíneo. Este paso es importante revisarlo también, nos lo revisa Estados Unidos en las auditorías, que el personal tenga también BPM para realizar ese proceso, que tenga dos cuchillos, uno para
abrir piel y otro para ya hacer el degüello, que estén esterilizados constantemente entre cada animal. Este paso es bien importante, los médicos deberán estar revisándolo, la mejor forma de hacerlo es pararte un buen rato ahí en el proceso y ver cómo los trabajadores hacen ese procedimiento en forma rutinaria, ¿sí? Esta operación de aturdido, sujeción, izado y el desangrado de los animales debe efectuarse de manera secuencial en un solo animal. ¿Qué quiere decir esto? Que no está permitido que entren dos bovinos al toril de sacrificio, mucho menos colgar los dobles. Eso es una situación muy importante. Ya en la inspección post-mortem, ya hablando algo de observaciones de material de riesgo específico, en el caso de que algunas partes del animal diferentes de la canal fueran a ser sujetas a aprovechamiento, deberán identificarse correctamente. Esto es parte de la inspección post-mortem. Hablando de los materiales de riesgo específico, en esta parte de abajo, deben de considerarse no comestibles los materiales de riesgo específico, los cuales el establecimiento debe tener un procedimiento para identificarlos, segregarlos o destruirlos invariablemente. Estos órganos también se incluyen, algunos que marcan nuestra norma, como los órganos reproductores de machos y hembras, vesículas biliares, etcétera. Para la inspección de la cabeza, este es un paso importante para la cuestión de material de riesgo específico y de bienestar animal. Al médico veterinario se le debe presentar obviamente limpia. En este punto es importante que el médico detecte si hay un buen insensibilizado, si está correcto donde está la perforación. Si hay también este paso es importante, los establecimientos deberán de tener algún procedimiento donde si hubiera un escurrimiento de cerebro, que dice que el cerebro es un material de riesgo específico, se debe de hacer un procedimiento correctivo en este paso. ¿Cuál puede ser? Bueno, la utilización de tapones o alguna tela cubrehueso para que no siga escurriendo este material considerado como de riesgo. También en este paso de la cabeza es importante que el médico le presenten obviamente limpio esta cabeza para que él pueda hacer esa revisión. Todo eso puede hacerse en los equipos que ya tenemos de carros, de ganchos, etcétera. Entonces, también hablando de otras partes de material de riesgo, aquí nos sigue hablando de algunos pasos en el proceso del faineado de la carne, de la canal. Este paso es importante. La remoción y desollado de la cabeza. De acuerdo al establecimiento y a las características de construcción, algunos cortan la cabeza inmediatamente después del desangrado, otros más adelante, después del descuerado, de acuerdo al equipo que tenga. Estados Unidos recomienda, y nosotros también, que la cabeza debe cortarse lo más rápido posible después del desangrado. ¿Por qué? Porque pudiera haber contaminación en el trayecto que sigue a la canal en riel. ¿Sí? Entonces, esta actividad debe realizarse después de que el animal está totalmente desangrado, obviamente. Hay aparatos también para que ayuden al desangrado más rápido, algún insensibilizador eléctrico. En este caso, hablando de material de riesgo específico, al momento de hacer el corte de cabeza, tendremos que tener el establecimiento y personal identificado para hacer el corte de la médula, con el equipo, como comentábamos, adecuado y identificado para ese uso. También la cabeza, comentábamos que debe desprenderse lo más pronto posible para evitar una contaminación del contenido ruminal en este paso, ¿sí? En este punto también es muy importante que los cuchillos del desollador deben de limpiarse y desinfectarse entre cada animal con la frecuencia constante. Eso también nos lo revisan bastante y deberá de ser como una práctica rutinaria diaria, ¿sí? Ya yéndonos también a lo que comentábamos en este paso, que como no tenemos una seguridad de la edad del ganado con documentación cuando llegue al sacrificio, el análisis de la dentadura es el que se está utilizando actualmente para determinar la edad del ganado. El establecimiento deberá tener personal capacitado para realizar este procedimiento del examen de la dentición. ¿Para qué? Para identificar cuáles son el ganado de menos de 30 meses o ganado de 30 meses o mayores. Aquí van a aparecer alguna serie de figuras. Aquí nos marca que es un ganado joven de 15 meses de edad. Son puros dientes temporales. Estas son las figuras que también es muy importante que los médicos o la empresa tengan
en el área de inspección de cabezas y de lavado de cabezas, algunas ilustraciones que nos estén constantemente reforzando, ¿no? Cuáles son los tipos de examen de dentición. En este caso, serían ganado bovinos menores de 24 meses. Al aparecer el segundo par de incisivos, es cuando sería un bovino ya con un gana, con, considerado como bovino con 30 meses o mayor de edad. Esta examinación de las cabezas de este ganado para el mercado debe ser bien identificada. Si ganado proviene de ganado, si el bovino, perdón, o la cabeza proviene de bovinos de menos de 30 meses o más, también después de haber eliminado e identificar el material de riesgo específico en este punto, que son las tonsilas linguales, sublinguales, que vamos a ver más adelante. Este punto es muy importante. Algunos establecimientos, la cabeza tienen algún mercado. Obviamente sabemos que para Estados Unidos no estamos exportando víscera, ¿verdad, doctor Álvaro? Entonces, algunos establecimientos sí exportan productos de la cabeza para Japón. Habría algunas tonsilas que solamente se pueden eliminar al momento de deshuesarlas. Las vamos a ver más adelante para las alas, las plantas que tengan ese proceso. Entonces, la integridad de esta cabeza para el mercado no puede salvarse en ganado con edad que va a partir de los 30 meses o más. Todo esto puede considerarse, se considera como material de riesgo específico. Lo que hablábamos de las tonsilas, que son consideradas de riesgo específico, son las tonsilas linguales, perdón, las palatinas. Esta parte que viene entre paréntesis es incluyendo las cabezas de bovinos para mercado y sus lenguas. Más adelante vamos a ver algunas ubicaciones de cómo está, dónde están las tonsilas, qué es lo que debe retirarse y que se considera como mal material de riesgo específico. Aquí habla algunas de las partes de los ganglios que debe inspeccionar el médico veterinario de establecimiento, los ganglios con sus nombres, ¿sí? Vista de los ganglios también, retrofaringios medios. Este punto, ya hablando de material, retiro de material de riesgo específico, nos está señalando la tonsila palatina y la tonsila lingual, que son tonsilas que deberán de eliminarse. Estos puntos son considerados como, o estos tejidos como material de riesgo específico. Estas tonsilas que les comentaba, no necesariamente consideradas como riesgo específico, las tonsilas faríngeas son las tonsilas pequeñas que están en la parte de arriba. El tamaño de las tonsilas varía mucho. El ganado joven tiene tonsilas más grandes, el ganado adulto un poco más pequeña. Si hubiera alguna reacción antígena, también la tonsila podría verse más grande, aumentada de tamaño, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de tonsilas, así rápido para verlo, tonsila faríngea que debe eliminarse. Este paso es bien importante, es un proceso que debe hacerlo el establecimiento. Al principio había la duda que si debería retirarles el médico oficial o el establecimiento. No, este paso del retiro de material de riesgo específico es responsabilidad del establecimiento. El médico veterinario deberá revisar que el personal del establecimiento haya hecho el retiro de material de riesgo específico, obviamente depositándolo en recipientes identificados. Más ejemplos de tonsilas. Algunas por su parte interior de tonsilas palatinas. En este caso, o algún ejemplo de la tonsila palatina lingual. Había algunas dudas en un principio de las tonsilas linguales. Algunos establecimientos nos comentaban que pues iban a perder mucho al estar quitando la palatina sublingual y bueno, tiene que retirarse porque es considerado material de riesgo específico. Vienen más adelante unos ejemplos de cómo podría ser el corte y cómo se presenta la lengua ya desprovista de todo lo que es material de riesgo específico. Esta parte era lo que comentábamos. En un principio no se retiraba, algunos establecimientos tenían esa duda. En auditoría de Estados Unidos que tuvimos, nos aseguraron que debe retirarse porque contienen algunas palatinas, tonsilas palatinas, perdón. Aquí podemos ver un ejemplo de la parte que debe retirarse. Este es el cuerpo de la lengua, es el área comestible y toda la parte de la línea amarilla hacia arriba es donde trae tonsilas y donde debe de cortarse, ¿sí? Entonces, para exportación o consumo, solamente esta parte de la lengua es la aprobada, ¿sí? Toda esta información viene en este manual, también en la página de FSIS viene mucha ilustración al respecto.
Bueno, son como se hacen los cortes de la lengua y así ya queda con una lengua ya limpia. Estas son las papilas que había duda en un principio, que le llaman papilas calciformes. Muy pequeñas, pero en realidad también deben retirarse. Eso se hace fácil con un corte transversal en esta parte de la línea y se eliminan estas papilas que se ven aquí, que son calciformes, una especie de erupciones. Material de riesgo específico. Si está la lengua dentro de la cabeza, aquí se puede también retirar la parte del tonsilas pegado a cabeza. Muy bien. Este paso es muy importante también, lo que es la identificación y separación y eliminación de los nódulos de la raíz dorsal. Dentro de los materiales de riesgo específico también está considerada la médula y algunos nódulos de la raíz dorsal. Es muy importante este paso en el proceso ya diario del sacrificio. Como comentábamos, solamente nos damos cuenta de la edad del ganado hasta que sea la dentición y obviamente va a ganar canales revueltas unas con otras de mayores de 30 meses, de 30 meses y mayores o menos. En este caso, el establecimiento debe tener procedimientos escritos donde asegure que, como vaya identificada una canal de 30 meses o más, el operario al cortar esa canal deberá tener un procedimiento de lavado de ese tipo de corte, de esa sierra y de sanitización. Ese paso es muy importante. Como comentábamos, algunos pasos de las vértebras que están aprobadas, lo que está aprobado para consumo, en este caso es lo de fuera del círculo, lo que está en la parte del círculo, que es todo el conducto medular, son vértebras lumbares y vértebras torácicas que son consideradas como material de riesgo específico. Este paso ya se realiza, le retiro en las salas de corte y deshuese, obviamente. Bueno, así rápido, porque a lo mejor a algunos se les hace grotescas estas fotos. Otro material de riesgo específico es el ilion distal, la parte distal del ilion. Como comentábamos, esta viene bien identificada en este manual, también en la página de FSIS. Son 30 pulgadas lo mínimo que debe cortarse, 2 metros 3 centímetros, aquí está. Muchos establecimientos lo que hacen es, tienen al personal obviamente identificado en la sala de lavado de víscera, tienen en una mesa identificada la medida y bueno, hacen el corte. Esa persona también deberá ser identificada como un personal capacitado y entrenado para retiro de material de riesgo específico, también con su equipo adecuado para ese proceso y los recipientes identificados donde va a ir ese material de riesgo específico, ¿sí? Algunos países todo el intestino delgado lo cortan, lo eliminan. Entonces, en este caso, mínimo debemos tener las 80 pulgadas retiradas. Hay algunos teléfonos para caso de que hubiera alguna emergencia donde pudieran ustedes hablar en situaciones de sanitarias con riesgo que hubiera encefalopatía espongiforme. En cada estado hay direcciones del CPA donde pueden dar aviso. Viene una también a la página de SENASICA, www.senasica.sagarpa.gob.mx. Y vienen algunos teléfonos de la CPA, por si gustan anotarlos. Vienen también en la página y viene la dirección. Para esto, ¿qué quiere decir? Que si tienen dudas de a dónde acudir en caso de algún presuntivo de encefalopatía espongiforme, bueno, tenemos unas áreas donde están atendiendo esas dudas y esas emergencias. Muy bien, pues sería todo en este caso de encefalopatía espongiforme bovina. No sé si quieran pasamos las preguntas, como les había comentado, el papel de las tarjetas de preguntas están en su hoja, en su carpeta. Le pusieron, no hay más. Ahorita pasan más, por favor, Gaby. Acá requieren tarjetas. Muy bien. Unos puntos importantes de destacar ahorita, los 80 pulgadas de ilion distal que deben de cortar las empresas, tener una persona específica para esta sección. Las empresas han encontrado, la medida son 2 metros 03, 04, se marca con una regla y en ese sentido estiran el ilion distal, cortan y se debe depositar en los
recipientes marcados específicamente para material de riesgo específico. Las puertas para el sacrificio de emergencia, en la normatividad nacional se establece la puerta. Algunos establecimientos han optado por entregar una llave con candado al personal oficial que cierra esta puerta de emergencia los días de sacrificio del ganado para exportación, con la intención de evitar por completo que se vaya a introducir un animal, que pueda estar un animal caído durante los turnos y dar la garantía que se está requiriendo. El golpe del noqueo, como comentaba el doctor Carlos, es bien específico el punto donde debe estar. La persona que está en la zona de noqueo debe de tener el diagrama de cómo dar el golpe. Ese que se muestra ahí en el manual es para ganado europeo. Hay su variación para ganado cebú, pero sobre todo para ganado cebú mayor a 30 meses, ¿no? Las identificaciones, los diagramas también sobre la dentición para que queden en la oficina del médico, pero también en la zona de inspección de cabezas debe estar el diagrama para la correcta identificación de la edad de los animales. A ver, vamos a ver. Les comentaba el correo electrónico, que lo pongan en las preguntas, sobre todo con la intención de que las que no podamos contestar se contesten por correo electrónico a los interesados. Y el doctor Carlos, ¿tienes un correo oficial? Sí. El correo es carlos.montalvo@senasica.gov.mx. Carlos.montalvo con V, @senasica.gov.mx. A ver, vamos a ver unas preguntas ya. ¿Qué tipo de sanitizantes y qué concentración se debe utilizar para los utensilios de corte exclusivos para material de riesgo específico? Bueno, Estados Unidos y Senasica tienen aprobados los sanitizantes a base de ácidos orgánicos, ácido peracético, ácido láctico, ácido cítrico. Son aprobados. Bueno, sobre los nuevos lineamientos que van a sustituir a la norma 8 y 9, bueno, en su momento se hará saber esta parte. Actualmente, ninguno de los países a los que exportamos exige la identificación de la madre del bovino cuya carne se exporta, y qué avance hay en este tema. Se refiere a la identificación del nacimiento del becerro, ¿no? En el sacrificio. Bueno, la mayoría del ganado que se sacrifica obviamente proviene de engordas. No nos han todavía solicitado esa trazabilidad hacia lo que es el origen de los padres, ¿no? Pero lo podríamos tal vez ver bien con el área de sanidad animal. ¿Qué pasa si al sacrificio animal va un animal mayor de 30 meses y seguido de uno menor de 30 meses que van a ser exportados? ¿Qué se tiene que hacer? En este caso, obviamente, después del examen de la dentición, el establecimiento tiene que señalar esa cabeza y también esa canal, que es, algunos establecimientos marcan con alguna etiqueta de algún color en específico, otros con crayón de grado alimenticio le ponen más 30. Entonces, sigue su proceso normal. Lo que debe hacerse es que al momento del corte de canal, como comentaba, el operario debe de lavar, después de cortar esa canal, antes de cortar una de menos de 30, debe lavar esa sierra, sanitizarla. Y después de esa canal se conduce a un cuarto frío donde hay rieles identificados con la leyenda de 30 o más. Bueno, pero esta pregunta es más bien del otro tema, se la pongo a Álvaro, sobre los listados de las pruebas que requieren los diferentes países a los que exportamos y las técnicas de laboratorio. La ponemos acá. Ileón, médula, etcétera, son consumidos en México. ¿Qué argumento tenemos en México ante las directivas de no utilizarlo para consumo humano según Estados Unidos? Bueno, aquí lo importante es que un establecimiento que exporte a Estados Unidos identifique y segregue esos materiales de riesgo. Sabemos que por cultura, bueno, en México se consume
la médula, igual que el intestino delgado. Obviamente esos productos no serían productos aptos para la exportación, también el cerebro se consume, entonces, pero obviamente es por cultura. Y no tenemos exportación de vísceras a los Estados Unidos. Lo que debe hacerse es que, lo que nos revisa es que el sistema y los establecimientos identifiquen y segreguen esos materiales de riesgo específico. A ver, esta pregunta son tres en una. ¿El programa aplica únicamente a canales determinadas como igual o mayor? Me imagino que a 30 meses, ¿no? El dos, ¿el corte de la lengua sería también para las cabezas de animales mayores de 30 meses y menores? Y si son menores, ¿se pueden exportar a Japón sin el corte de tonsilas? No, por ejemplo, obviamente se debe de eliminar los materiales de riesgo. Los establecimientos eliminan los materiales inclusive de animales de menos de 30. La mayoría marca como 24 meses, el más o menos el tope de edad de cómo llega el ganado a sacrificio. Y después de retirados los materiales de riesgo específico, bueno, la lengua de más de 30 meses para exportar a Japón, creo que no se puede, ¿verdad, doctor Álvaro? Lengua de más de 30 meses, sí, retirados los materiales de riesgo específico. Entonces, ¿se podría exportar ya esta lengua después de haber retirado el material de riesgo, ya sea de 30 o de menos? Aquí lo importante es identificarla y separarla. Preguntaban precisamente con lo del qué sí se puede exportar y qué no. ¿Cuál sería el acuerdo donde se prohíba la exportación de esta carne de animales mayores de 30 meses? Pero no prohíbe la exportación de productos cárnicos de mayores de 30 meses. Establece que se debe de retirar la totalidad del material de riesgo específico. Hemos tenido ya ahí algunas situaciones, sobre todo con el tema de la lengua, porque el retirar la zona caudal de la lengua le quita mucho valor para la exportación. Japón nos la está aceptando con la zona caudal, pero Estados Unidos pide el retiro, el corte sagital completo de la zona caudal de la lengua. En el caso de animales caídos, un animal fracturado en un día de sacrificio de exportación, pensando en ese caso, ¿podría entrar a sacrificio? La directiva para BCE señala que ningún animal que no entre, o sea, algún animal que no entre por su propio pie es considerado como sospechoso, no debe entrar al área de sacrificio. Yo en una ocasión le hice esa pregunta a un auditor de Estados Unidos: ¿qué pasa si un ganado ya pasó la inspección antemortem y se fractura en el camino? Lo que me comentó el auditor fue su opinión de que si el médico constató que ese animal estaba sano y tal vez en el camino otro se montó arriba de él y lo quebró, pudiera permitir el sacrificio de ese ganado, pero siempre y cuando obviamente ese ganado no se destine a exportación. Y el problema que tenemos es que después algunos establecimientos inclusive ya no tienen la puerta de emergencia, entonces sería muy difícil ingresarlo al establecimiento, ya que no está permitido que lo arrastren hacia el área de sacrificio. Entonces lo correcto sería, lo adecuado y recomendable, si el establecimiento está en listado de exportar a Estados Unidos, es que ese ganado no entre a sacrificio. Bueno, pues si quieres empezamos con el siguiente tema, que en este caso es lo de relacionado al sacrificio con respecto a las directivas USDA, ¿verdad? Muy bien. En el caso de sacrificio, bueno, sí, este tema venía vinculado aquí al manual. Lo único que nos está auditando Estados Unidos y que nosotros le ponemos mucho énfasis es al manejo humanitario, pero es un tema que traemos más adelante. No sé si lo adelantamos de una vez o hablamos algo de sacrificio. En el caso de sacrificio, como viene en el manual, es que los establecimientos que se dediquen obviamente a sacrificar y exportar bovinos a Estados Unidos
Nosotros, bueno, ahorita vamos a ver más adelante este de bienestar animal. El Senasica deberá de tener personal oficial en los establecimientos que se dediquen a exportar a Estados Unidos. Nos revisan que los puntos de inspección estén cubiertos en el área de rastro, la inspección de víscera roja y verde, víscera canal y cabezas. Ese punto es muy importante, tenemos que tener personal oficial. También ahorita con la modalidad del MVR ATIF o IRSA puede apoyarnos en las funciones de inspección. En las reuniones que tuvo con USDA, se preguntó sobre si se pudiera considerar a los médicos o IRSA como personal oficial y se puede considerar hacer funciones de inspección. El MVR ATIF o IRSA puede hacer todas las funciones de un médico oficial, excepto la firma de un certificado de exportación, pero bueno, ya podemos tenerlo contratado por IRSA. Fue la observación de Estados Unidos donde consideraba que pudiera haber conflicto de intereses al ser pagado por los establecimientos. Entonces, de esa forma, tenemos los establecimientos que estén aprobados para exportar a Estados Unidos, donde se debe de cumplir, obviamente, con el, como comentaba el doctor Álvaro, HACCP, el POES, los programas de reducción de patógenos, para sacrificio, los programas que tenemos de reducción de patógenos, te puedo hablarlo más adelante, el doctor Aurelio, es los programas nacionales Salmonella, la E. coli 157H7, y también los programas de residuos tóxicos que tenemos implementados en los rastros TIF. En las auditorías de Estados Unidos nos pide que tengan procedimientos por escrito de bienestar animal, también de trazabilidad y sus documentos de HACCP y POES bien establecidos con registros y con acciones de, si hubiera una desviación, de acciones correctivas bien estipuladas. En realidad es lo que nosotros nos está revisando y auditando Estados Unidos en visitas a sacrificio. Lo que comentamos en cuanto a encefalopatía, vamos a ver más tarde en otro tema, bienestar animal, y podemos ver todo enfocado a sacrificio. Este viene enfocado a distintas especies, no nada más a bovinos.